Amigos de P1, bienvenidos. Tercera y última parte de la historia de la Fórmula 4, de la Fórmula Renault, personalizada en Eduardo Bouvier, este gran dirigente que tuvo la categoría a lo largo de muchos años. Arrancó en los comienzos de la década del 80 y terminó su gestión como principal referente o como presidente de la APF4, Asociación de Pilotos de Fórmula 4, allá por comienzos de la década del 2000. Como pasó ya en el programa pasado, hemos empezado a recorrer la última parte de la categoría, de la historia de la categoría, en la que los vaivenes de los negocios, la televisión y las internas entre quienes querían seguir defendiendo un modelo y quienes querían avanzar hacia una categoría más moderna, al menos en las ideas, empezaron a desgastar a la Fórmula Renault como categoría. La ida de al lado del TC2000, en un principio, el regreso a regañadientes en contra de la voluntad de Bouvier de ese momento, fue lo que dio comienzo al inicio de esta etapa de destrucción que tuvo la categoría. Nadie lo hizo con la intención, o al menos eso creemos, desde quienes estaban dentro de la categoría. Quizás sí hubo otras personas que tuvieron menos interés en darle el vuelo que necesitaba, el apoyo que necesitaba, que tanto se destacó la semana pasada, por ejemplo, en la figura de Alcides Reyes, como Bouvier siempre dijo, que nos apoyó incluso perdiendo dinero en algún momento. No fue el único Alcides Reyes, Héctor Flitter en su momento también lo hizo, y por supuesto el gran protagonista que es Tulio Crespi. Sin embargo, cuando empezaron a ver que era una gran cantera de negocios, hubo quienes creyeron que podían ganar mucho dinero con la Fórmula Renault y no seguir fomentándola como una escuela de pilotos. En esta primera parte del programa de hoy, alternará el testimonio de Bouvier con el de Gabriel Furlan, a quien entrevistamos hace un par de años y le preguntamos por este tema. Lo dijo en aquel momento en P1 y nos pareció que ante la dureza del concepto de Bouvier, especialmente de la acusación sobre la figura de Pablo Peón, pero también sobre el interés que tenía personalmente Gabriel Furlan de hacer un negocio con los chasis Tito, los que están corriendo hasta este momento, y descartar los Crespi, nos pareció que era ecuánime, al menos en el medio del testimonio de Bouvier, poner o recordar aquello que explicó Furlan en su momento. Solamente es a los efectos de dejar testimonio de ambas versiones ante una situación que es mucho más que deportiva, que es mucho más que histórica y que tiene que ver con negocios, intenciones, acusaciones, etc. Después que Furlan dé su parecer, seguirá Eduardo Bouvier relatando cómo fue esta última etapa de la Fórmula Renault, que a su parecer fue el inicio del fin, o el fin definitivamente de la categoría. Habrá también un testimonio de Bouvier sobre el rol de la sede del Automóvil Club Argentino y de Carlos García Remoí. Particularmente hay un pensamiento, lo tenemos en P1, lo tengo personalmente yo, lo vamos a comentar en el final del programa, pero no queríamos dejar de comentarles que en el inicio escucharemos a Bouvier, pero también escucharemos a Furlan para presentar ambas ideas al mismo tiempo sobre un tema tan urticante, tan delicado como es el que ocurrió en ese comienzo de la década del 2000, 2002, particularmente con el terrible accidente de Matías Rico, con el que comenzaremos el programa de hoy, y lo que eso devengó después en lo que para Bouvier es una campaña de desprestigio de los chasis Crespi para terminar colocando los Tito en su lugar, recién en el año 2007, 5 años después. Bienvenidos a P1. Matías Rico se mató conmigo, se fue afuera, el auto empezó Furlan estaba esperando algo para que el auto no era seguro. El auto en plena recta, cuando iba casi a 200, había llovido el día anterior y lo hacen largar a las 8:30 de la mañana a la categoría. Cae una rueda al barro y se pone así de costado, cruza la pista y venía este chico Milla y le pega en el medio, en el medio, en el medio. Quedó seco el chico. Corría conmigo en mi equipo. Se quedaba a dormir acá en casa. Mi hijo tiene grabado Matías Rico acá, que no tiene ningún tatuaje, nada más que el nombre de él tiene.
Y él empezó, Furlan, por eso un tipo odiado en todo el mundo, empezó que los autos eran peligrosos, que lo iba a llevar a hacer, lo llevó a Sefi para hacer una payasada. Los autos chocaron de frente, se chocaron la montaña con el Bocha Ciantini. Se chocaron el talud de tierra con el Gurí Martínez, que se robó de... los autos eran reseguros, había 1000 autos y chocaron 7 millones de veces. Yo agarré el talud de Río Cuarto, marcha atrás, en cuarta, a fondo. Las ruedas se metieron junto con el motor y no pasó nada. Lo que pasa es que el Crespi era fusible, ¿viste? No era un tanque de guerra. Y ellos, como tenían el negocio ahí en puerta, hicieron eso. Pero ¿qué pasa? El juicio avanzó y ellos le pedían por favor que no, que esto, porque el juicio se lo estaban haciendo al TC2000 y el responsable es Peón. Porque él es el que había hecho el tema de boletaje, por eso viene el tema. Le avisaron a Peón que le iban a meter preso porque estaba delito económico de AFIP y estuvo escondido durante 2-3 meses. Entonces en ese interín lo apretan a Crespi Chico, que era el que más o menos era la voz cantante, y a Re, que Re quería ser presidente, este y el otro, y un tipo de Córdoba, a Girolami, que Girolami quería también esto y el otro, pero Girolami tenía otro libreto atrás, quería hacer una categoría, la fórmula cordobesa, allá. Entonces dice, esta categoría se desarma, mis hijos corren en la acá y ya creo que alguno estaba medio corriendo con el TC2000 y le firma el poder, le firma Crespi. Es cuando yo le digo, esto es el certificado de función de la fórmula. A Tulio lo enganchan. Traverso, un águila. Maldonado, un águila. Tito Besone, un águila. Cocho López, un águila. Vini, un águila. Cuando le venden eso a Clarín, le venden un montón de plata. Que el fogonea todo eso es Peón, porque Peón agarró de ahí un paquete grande, se hace dueño de carburando. Bueno, el poder era para que corran los Tito mezclado con los Crespi y que a fin de año la categoría dejaba de existir. Y Re no sabía nada, todo lo que aprendió lo aprendió conmigo porque estaba en la comisión conmigo y estaba ahí, y aprendió con el tema de los motores, vino a correr, no sabía nada, él corría en La Pampa. Y bueno, viste, gente que quiere ser famosa y bueno, se equivocaron y pasaron a tener nada. Los últimos tiempos, nada. Cuando el TC2000 decide tener la categoría de Fórmula Renault monomarca Tito, se tomó una decisión en conjunto, que se nos acreditó, o sea, se nos cargó encima de Pablo Peón y yo, que éramos presidente y vicepresidente, pero la decisión fue en conjunto y tenía un motivo técnico. Los chasis Crespi en aquella época tenían muchas copias, muchos chasis hechos en cualquier lado, iguales, copiados a lo que hacía Crespi, las trompas estaban copiadas y habíamos tenido accidentes feos en pista, incluido una muerte en Río Cuarto, la de Chico Matías Rico. Y lo que quería el TC2000 y lo que nos pedían las terminales automotrices es que diéramos un paso en seguridad con los autos de fórmula. Y Tito Pérez, en aquel momento, con su socio, habían hecho un ensayo de crash en Argentina. Fue el primer auto que se hizo una prueba de crash frontal, que había superado con éxito. Tiempo después la hizo también Crespi. Y nosotros decidimos hacer ese cambio y hacer una categoría monomarca para que sea más económica. Mi relación con Tulio hoy es excelente. Durante un tiempo él se distancia del grupo de TC2000, él era parte de la dirección de la empresa, porque la empresa era nuestra, era de los dueños de los equipos, y obviamente que la decisión lo perjudicó. Pero bueno, creo que después pasaron los años y la verdad que yo terminé trabajando codo a codo con Matías, con uno de sus hijos menores, Y sigo teniendo con él una excelente relación y lo puedo mirar a la cara. Yo sé la decisión que se tomó, yo fui parte, no fui el único,
y sigo convencido de que en aquel momento fue lo correcto. El automovilismo argentino está como está, no por culpa de las categorías, por culpa de la CDA, por culpa de García Remoy, por culpa de Menéndez, por culpa de Caballero Vieira, por permitirle un montón de cosas, hacer una categoría nueva, cuando la categoría estaba funcionando a tope, de dejarle, porque hubieran corrido los Tito con los Crespi. Si eran tan buenos, no, pero no querían correr porque los Tito son más pesados que los Crespi. Y le ganaban. Podía haber ganado alguna carrera, pero no había por qué hacer la monomarca. La hicieron monomarca. Se van a acomodar los autos en la grilla de partida. Arranca una nueva etapa en la Fórmula Renault. Ahora monomarca Tito. Tres veces corrió la categoría aquí. Circuito de 3.370 metros cuando era Fórmula 4. En diciembre del 72 ganaba Ricardo Baratucci. En abril del 73 Jorge Damorrortu. Y el año pasado, el 2 de abril, en el trazado de 3.764 metros, este que se está utilizando actualmente, ganaba Mariano Werner. Todo listo, señores, va a arrancar la Fórmula Renault 1600. Ya aparecen los protagonistas a luchar contra el viento. Permítame bueno, y se lo permitió la CDA, se lo permitió García Remoy. García Remoy es el culpable de que se haya perdido la Fórmula. El culpable de haber permitido que el técnico no haya hecho un reglamento como para que se pudieran congeniar las dos categorías. Y después, viste, hubo cosas raras que yo las sé, pero no las voy a decir porque me parece que no queda bien. Pero ellos saben que hicieron muchas cosas mal hechas y se tuvieron que ir. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo desde Estados Unidos y Europa, cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Este es un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile, no quieras ir en contra del ritmo. Noticias de hoy, comienzan las vacaciones. Todos están escapando de la ciudad. Escapate de los demás, no de la ciudad. Renault Stepway, aventurero por fuera, urbano de corazón. Bueno, me hace acordar mucho al querido Juan Carlos Giachino, es loco, que corrió en la Fórmula Renault, en la Fórmula 3 Sudamericana, por la manera, viste cómo rebaja los cambios, ¿no? Todos juntitos, sí. Papá. Sí, señora, y lucha por el segundo lugar ahora entre Falacci y Kevin Icardi, Y hay que acostumbrarse a ver al auto de Icardi, el año que viene serán todos iguales. Chasis Tito para la Fórmula Renault 1600, que se viene en la próxima temporada. Aquí está el auto de Icardi del equipo GF Motorsport, que lidera Gabriel Furlan. Está ganando Werner, segundo Falacci, tercero Icardi. No te puedo decir, el tiempo será testigo, pero de las cosas que se hicieron mal, no se vuelve. De las cosas malas, no se vuelve. La gente me encuentra cuando yo te voy a decir, pues no tengo problema. Cuando Mazacane empezó con la categoría acá, estaba re, me preguntó tres veces cómo iba, por qué iba, tenía pocos autos. Yo le dije, no sé, pero ¿por qué no le da una mano? No, le digo, con re, a re no lo saludo yo.
le digo, no lo quiero ni ver. Porque Re fue uno de los que hizo todo este desbarajuste, porque se arrimó para el otro lado creyendo que le iban a dar lugar para entrar a la categoría. Y bueno, mirá dónde terminó. Cuando tenía pocos autos, me habló el hermano de Satorra, que corrió con nosotros en la Fórmula Megane, corrió conmigo. Y me dice, ¿por qué no la agarrás? Dice, y le da una mano, que esto se está muriendo. Dice, ¿mi hermano tiene auto? Dice, no, le digo, ya me hablaron, como vos, 4-5. Vos me hablás, le digo, y yo a vos te aprecio, a tu hermano lo aprecio, a Modesto lo aprecio, porque Modesto Satorra corrió conmigo. Le digo, pero no, no quiero saber más nada, no quiero, se terminó la fórmula, este tren para mí ya pasó. Le digo, y esto termina mal, si ustedes no lo ayudan, esto termina mal. Tienen que buscar otra gente para que esto que arranque. Bueno, y ellos arrancaron, algunos del otro lado, todavía tenía algunos tenía unos Crespi Werner. Digo, Werner tiene que venir para este lado. Werner, dos o tres autos que traiga, y Wernercito dando vuelta. Yo tengo una muy buena relación con Werner chiquito, con el otro que se murió, estaba peleado yo cuando tuvo el accidente. Fui al velorio, todo, y el padre me encontró a la puerta y me dice, yo sabía que vos ibas a venir. Sí, porque corrió conmigo y porque él es parte de mi vida, es parte de la fórmula. Yo los tipos que corrieron conmigo, los quiero como si fueran de mi familia. Tengo buena relación con todos. Y todo el mundo dice, ¿qué categoría la tuya? Cuando vos estabas, tenía un montón de autos. Pero no era una cosa, yo no soy un tipo que tengo la lámpara mágica o que soy Oreste Berta o Crespi. No, Crespi es Crespi, que fabrica autos. Berta es Berta, que hacía motores. Batelli hacía motores. Pogo hacía motores. Bueno, y nosotros juntábamos todo lo que rodeaba la categoría y la manejábamos. Viste, todo, ustedes tienen que ir formados. Nadie se pasa. Hacemos vuelta previa. No, si no, tenemos que parar otra vez. Y el horario que tenemos en la televisión es tanto. Tenemos 15 minutos y tenemos que aprovechar los 15 minutos. En los 15 minutos entran las 15 vueltas de carrera o un poquito más. Viste, no nos hacían el podio, no podíamos hablar. O entre medio de la carrera hablaban, le hacían reportaje a que corría, que era Juan de los Palotes, viste, para que pudiera. Y nos mataba a nosotros. Así que bueno. Pero no fue nada del otro mundo. Soy un tipo de carácter. Ellos me decían, sos más llevado. Algunos me decían, vos sos más... No, soy un tipo de carácter. Yo defendía la verdad, defendía la categoría. Siempre me peleé por la categoría. Siempre me peleé con el Turco Raye, con el TC2000, con el Super TC2000, con el Automóvil Club, por la categoría. Siempre logré que la categoría esté allá arriba. Te digo más, los de la comisión de concesionarios me decían, Eduardo, tratá de ser, porque ellos íbamos a comer los viernes o los sábados a la noche, tratá de ser más tranquilo, porque te vi que te estabas peleando con fulano de tal, no peleando, estabas discutiendo feo, aparte te ponés fuera de sí. Pero si no hago así, el tipo mañana quiere cambiar el reglamento. ¿No sabés los que han venido a cambiar el reglamento? Le digo, no, porque Crespi decía, no, porque los frenos míos no se cambian. No, los frenos son libres. Acá entra Pozzi, empezó Pozzi a hacer freno, entra Garciulo a hacer amortiguadores, entra esto, no, porque los amortiguadores son originales, nosotros vamos a hacer monomarca los amortiguadores, que esto, que el otro. Bueno, mirá cómo le fue a los monomarcas. Monomarca motores, monomarca amortiguadores, monomarca chasis. Se fundieron a ellos y a los que rodeaban. Tienen que dejar los motores libre preparación, porque hay gente muy capaz. Sigue estando Raibé, armó los motores de la Super. Oreste le llevó, hizo la base de la Super, hizo todas las piezas y se lo mandaba a Raibé para que lo armara. Después el motor te lo entregaba a Berti, te decía, te lo banqueaba y si vos querías. Acá hay gente muy capaz, mecánica. Los Rivas son de otro planeta. El error fue haber reformado el sistema que había. Sacar los preparadores,
hacer monomarca, manejar, poner monomotor, poner la caja que ellos te... El TC también trajo las cajas de afuera, pues las cajas no andaban, cambiaron por otra caja, trajeron un motor que lo preparaban afuera, lo traían acá, después no, vamos a hacerlo acá, lo hicieron acá, después no, trajeron los motores de allá otra vez, reformar la fórmula Renault. Hoy si la fórmula Renault hubiera seguido como estaba, hoy era una categoría de mínimo de 130, 140 autos. Tendrían que hacer tres categorías, la A, la B y la C. La CTC puso a Jorgito Casalín, porque se murió Rey, que tenía 12, 13 autos, porque hacía el mismo sistema que ellos, que las gomas, que sobreprecio, que esto, que el otro, que se robaban los clientes. Lo pusieron a Jorgito Casalín, que era un tipo que había corrido con nosotros toda la vida, un tipo íntegro, sabe todas las mañas. La primera carrera, le digo, va a tener... digo, ponelo a este chico que va a tener 20 autos, 18, 22, 25, y así empezó. A la cuarta, quinta carrera tenía 35 autos. La Metropolitana, que tuvo que cambiar el nombre, ponerse Fórmula 3. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. En cualquier tipo de riesgo, ponemos seguridad. Somos Martínez Sosa, asesores de seguros. Y trabajamos con las compañías más importantes del mercado para llevar seguridad a más de 600.000 clientes. Martínez Sosa, asesores de seguros. Una compañía HMS. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino. www.bicicletastonino.com.ar. Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30. ¿Recordás esas noches donde bailábamos hasta que salga el sol? Siguen estando. A los 30 aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras. Somos fieles a nuestro instinto. Y en el amor, no te preocupes. Te aseguro que te volvés a enamorar. Y podría continuar, pero no quiero ser de los que mandan audios de más de 30 segundos. Peugeot 208. El futuro nos atrae. Yo era medio, mal llevado, porque tenía, no mal carácter, pero defendía lo que habíamos pactado. Y todo el mundo corría, acá no, en la pista no había choque adrede, no había revancha, no había nada. Había compañerismo. Yo aprendí a medida que fui corriendo, de los que pasaron ante mío que eran señores. Había mucha gente en la Fórmula 4, muchos, te diría de primera. Belloni era un señor, estaba Muñiz Barreto, estaba Alberto Pérez, había mucha gente, estaba Tulio Crespi, Nenín Crespi nos ayudó muchísimo, me ayudó a mí mucho, estaba la comisión, después los que estuvieron en la comisión conmigo cuando arrancamos, Tuero, Reyes, el presidente de la CDA, que era un señor, que era Rivarola, con él, te digo que me hacía los pedidos, porque Rivarola era abogado, tenía un estudio de abogado y se había jubilado. Entonces me decía, vení temprano,
a la reunión. Dice, y quédate a la mesa, te voy a poner en la mesa. Me puso a la mesa y bueno, tuve un montón de años a la mesa. Después vino García Remoy, que de entrada andaba bien, después ya empezaron con cosas raras. Él, Caballero Vieira, Menéndez, todo con cosas raras, ¿viste? Queriendo sacarle diferencia a la categoría. Y los que estaban en la categoría eran gente buena, los que vinieron gente buena. Vinieron muchos con maña y les paraba el carro en seco. Viste, mira, esto de acá, nosotros te ofrecemos esto, pero si no, andate, no corrás, nosotros no te necesitamos. El tema era barato, yo me ocupaba de que no... Y aparte de Guidi, que yo tenía muy buena relación, me decía, no cambié el reglamento, dejalo como lo tenés, no cambié los chasis, no cambié nada. Y con él, viste, algo que me quedó acá adentro, y bueno, cuando Tulio decía, voy a cambiar porque voy a hacer el Tulia 103, el Tulia 13, o el Tulia 16, o el Tulia 17, o el Tulia 22, o el Tulia 20, pero hacía lo mismo. Le ponía, vos tenías un Tulia 15 o 14, le compraba los plásticos y seguía. El Toscano siempre fue el mismo, la caja de dirección la misma, la parrilla la misma, los amortiguadores fueron los Horsa siempre. Nunca hubo un cambio fundacional nuevo. Fueron cosas accesorios. Y la categoría fue para adelante por Tulio, porque Tulio no hacía cosas caras. Los plásticos eran baratos y cuando venía alguno que se quería comer los chicos crudos, yo tuve muchos roces con muchos tipos fuerte. Las categorías funcionan con pilotos. Los pilotos se van pasando categoría y si el piloto es bueno, realza la categoría, porque cuando viene uno nuevo dice, este se cree que porque vino de esta categoría siendo campeón nos va a ganar a nosotros. Y les gana. Y por ahí le gana y le sale campeón. Ponce de León. Viste, nosotros cuando venía uno de afuera, yo mismo decía, guarda que este es bueno, Guarda que este es bueno. Nah, ¿qué va a ser bueno? Lo vamos a agarrar nosotros a ver cómo lo amansamos. Te puedo nombrar 10 Ponce de León ahí. Walter Hernández. El training que tenías de la fórmula. Que yo sostengo que eran 30, 35, 40 autos en un segundo, vos tenías que poner todo lo que había que poner, lo tuyo, arriba el auto, había que acelerar a fondo, había que tenerlo bien armado, vos no podías ir con motor armado así nomás, no clasificaba, no entraba. Había tipos que hacía 3 años que iban a correr en la fórmula y iban al repechaje, todo el día al repechaje. Así que, viste, eso fue... Una cosa que se implantó y que los tipos de otras categorías venían a ver a los pibes, corríamos con el TC, miraban a los pibes, corrían con el TC2000, miraban a los pibes. Ledesma fue a correr con nosotros con la Super Renault, ganó con Killing el campeonato, fue a correr al TC y estaba en la punta. Te puedo nombrar un montón. Muchos chicos de la Fórmula fueron directamente al TC2000. Muchos chicos y andaban adelante. Porque vos tenés, el TC2000 frena, ponele por decirte un número, 150 metros y el Fórmula frena 80. Y frena con la caja. Vos sabías hacer taco y punta, vos sabías rebajar, vos frenabas para no romper el motor. Vos sabías todo, porque la escuela te lo enseñó el formulita. La cabeza la tenías abierta, vos sabías que no te tenías que ir de tal raya que había de la pista en Buenos Aires, en Rafaela. Nosotros íbamos a correr Rafaela y íbamos chupados 7-8 y te hacían seña que te dejaban pasar o te hacían seña yo. Entonces vos levantabas y lo dejabas entrar para que él te llevara chupado la recta otra vez. Hacíamos toda la recta y vos pasabas 3 o 4 autos más y él después la otra recta te pasaba. La velocidad de curva del Fórmula, nosotros veníamos a fondo y doblábamos a fondo en el curvón. Y a fondo en Ascari. De ahí a entrar en los mixtos, frenábamos, una vez que pasábamos la curva Ascari, frenábamos, entrábamos en los mixtos y hacíamos el tobogán en tercera a fondo, la bajada a fondo. O sea, todo eso te lo daba la fórmula. El 35 o el 40 de la fórmula Renault, ELF de aquel momento,
se subía a cualquier auto, no lo de adelante, y no desentonaba. Como dijimos la semana pasada, Bouvier insistió en que esto quería que salga al aire. Está grabada esa afirmación, con lo cual cada uno es grande y sabe lo que dice y por qué lo dice. Y del mismo modo, periodísticamente tiene valor también decir que a mí me consta que a Pablo Peón no le interesaba. Allá por comienzo de los 2000, cuando empezó esta campaña de la que hace mención Bouvier, el futuro de la Fórmula Renault. No le interesaba ni siquiera el negocio de la Fórmula Renault como estaba planteado, que era el de ser cantera, semillero de pilotos. En una discusión, yo en esa época trabajaba en TC2000 y por eso puedo dar fe de esto, en una discusión sobre decisiones que estaban tomando, cuando yo lo cuestioné a Peón sobre por qué relegaba la Fórmula Renault o no le interesaba promoverla, su respuesta fue: gano más plata con el desafío Chrysler y la Copa Kia. Textual. Nuestro negocio es la televisión, vivimos de esa franja horaria de 3 horas, que es la que nos paga. Podríamos incluso correr todas las carreras en Buenos Aires, porque vivimos de la televisión. Bueno, la discusión fue más larga y terminó poco tiempo después con mi salida de TC2000 como jefe de prensa, no por esa razón, sino por varias parecidas. Cuestionamientos sobre el rumbo que tomaba la categoría desde el rol de un comunicador que estaba a cargo de hablar con los periodistas. Digo esto para que quede claro que a Peón no le interesaba la cantera, el semillero de pilotos, la escuela de pilotos, sino que le interesaba el negocio. Y desde ese lado se podría decir que el negocio fue el que hizo que tome el rumbo que tomó luego la Fórmula Renault. También hay algo para decir sobre el rol de Carlos García Armoy. Como máximo directivo del Automóvil Club Argentino, de la CDA del Automóvil Club Argentino, para mejor decir, tenía dos opciones. Una era dejar que cada categoría haga lo que quiera, movido por los intereses de cada dirigente. Es lo que hizo. La otra opción era comprometerse un poco más con el rol de dirigente, proyectar el automovilismo a largo plazo, pensar en lo que estaba ocurriendo y en las consecuencias que podía tener. Si en el año 2002, 2003, 2004, hasta el 2007, cuando se hace finalmente la monomarca Tito para la Fórmula Renault 1600 en ese momento, se hubiera pensado que en 2023 la CDA se hubiera quedado sin la categoría después de 3, 4 años en los que no consiguieron superar la barrera de los 15 autos por carrera cuando venían de tener 60 o 70, probablemente no hubieran tomado algunas decisiones. Las tomaron, ellos tendrán sus justificaciones. La realidad es que a García Armoy nunca le interesó demasiado el automovilismo argentino, al menos eso se trasluce de su comportamiento, permitía que se organicen los calendarios del modo que quisieran y corrían a lo mejor distanciados por 100 kilómetros, dos categorías de la CDA al mismo día. Varias veces ha pasado, en Entre Ríos, en Santa Fe, en Misiones, en tantos lugares del país donde hay tantos autódromos muy cercanos. Nunca le importó. También lo cuestioné yo al respecto y dijo que eran casualidades, que era muy pocas veces que ocurría y que se iba a encargar de que no ocurra más. Esto fue en el año 2012. Siguió ocurriendo y García Armoy dejó su lugar en el Automóvil Club Argentino, se tomó una licencia el año pasado para que Eugenio Chippy Brear se ocupe del destino de del automovilismo del ACA. Si está a tiempo Brear de recuperar algo o no, no lo sabemos, lo dijo recién Bouvier. Quizás hay cosas que no tienen vuelta atrás. Queríamos dejar plasmada esta idea. En este programa de 3 capítulos quisimos contar cómo nació la Fórmula 4, allá por el 60 como Mini Junior, cómo se desarrolló la categoría, cómo se transformó en Fórmula Renault, cómo creció hasta ser la gran categoría escuela del automovilismo argentino, que nunca más se volvió a repetir por la desidia de algunos dirigentes. La semana que viene los esperamos aquí para iniciar una historia muy linda, muy particular, que hace rato queríamos contar, que es la de Néstor Jesús García Vega, el Nene García Vega, otro gran campeón arrecifeño que esa maravillosa ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires le dio al automovilismo argentino. Los esperamos aquí dentro de una semana. Hasta entonces.